Dios con nosotros, bienvenidos queridos hermanos a este mes de agosto para dar alabanza y adoración a nuestro Padre Dios con su santísimo favor y dar nuestro agradecimiento y adoración al tres veces santo, ir viviendo cada vez más su infinito amor y ponernos en sus divinas y venerables manos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al decir, no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, cada paso que yo dé, para que a través de ellos dé muestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que da claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, Padre, mis pensamientos y todo mi ser, para que los transformes a tu imagen, y así poder yo ser más como tú, por el bien de tu pueblo y para gloria de tu santo nombre. Te pedimos esto en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te habla hoy de su carta de amor, la Sagrada Biblia. En primera de Juan 3:1, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Reflexión. Hijo amado, al aceptar mi amor en tu vida, pasas a pertenecer a mi familia con todos los privilegios de un hijo amado. Quiero que reines en mi corazón por siempre. Te amo.